Los Leones de Yucatán terminan barriendo a la tribu zapoteca en el Eduardo Vasconcelos, en un tercer encuentro en el que una vez más los guerreros de Oaxaca dejan ir una ventaja y vuelve a fallar el cerrador extranjero Luis Ramírez. El juego lo comenzaron ganando los dueños del predio 2-0, anotando Alan Sánchez en la primera entrada y Jaime Brenda en el tercer capítulo. Los dos fueron remolcados por Irving Falú. La ventaja continuó para los locales hasta la salida del abridor Daniel Guerrero, quien dicho sea de paso, lanzó 6 entradas colgando solo roscas en la pizarra y mostrando buen repertorio arriba de la lomita. Fue hasta el séptimo inning que los Leones se hicieron presentes en la pizarra, con cuadrangular solitario de Héctor Jiménez ante los disparos de José Cobos. Los Bélicos respondieron al cierre de la fatídica, volviendo a poner 2 rayitas de distancia, gracias a la carrera producida por el joven Alejandro Ortiz, quien mandó al plato al oaxaqueño Jaime Brena. Con el 3-1, el equipo del Che Reyes se puso a 3 outs de conseguir su primer triunfo de la campaña. Al montículo subió Luis Ramírez, con la encomienda de no permitir daño alguno, pero al parecer, el venezolano no había dejado atrás lo ocurrido en los partidos pasados, teniendo un pésimo cierre de encuentro, en el que no pudo retirar un solo bateador y recibió 4 carreras, 3 de ellas sucias. Los Leones lo volvían a hacer en el Vasconcelos, con una serie que será recordada por la afición bélica y en la que los guerreros no supieron mantener ventajas importantes. 5-3 terminó el último encuentro de la serie, en donde los guerreros son barridos por los Leones de Yucatán. Con la derrota, la novena oaxaqueña se mantiene en la última posición de la zona sur, siendo su récord 0 ganados y ya 5 perdidos. Las malas noticias no terminan para los guerreros, que desde este viernes recibirán al actual campeón de la Liga Mexicana, los Tigres de Quintana Roo, que por cierto, ya despertaron y terminaron ganándole 2 de 3 partidos a los Pericos de Puebla como visitantes, mostrando una gran ofensiva. Alejandro Soto será el primer pitcher que busque el triunfo de su equipo en este 2016. El zurdo de Guatabampo tendrá su segunda apertura en la temporada. Informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.